corazón. Paz para tus hermanitos y hermanitas. Nada de paz, paz. Paz en el corazón. Paz con tus hermanos. Paz con tus amigos. Nada de pleitos en las escuelas. Paz en todas partes. Lleven la paz como mensajeros del amor de nuestro Señor Jesucristo. Niños de ahora, ciudadanos del mañana, confiamos en que ustedes van a mantener la paz. Por eso yo quisiera invitarlos en este momento para que junto conmigo digamos todos la oración de la paz. Yo sé que hay niños que se la saben de memoria, pero como a lo mejor no todos se la saben, mejor vayan repitiéndola después de mí. A ver, repiendo los niños y niñas y digan conmigo: Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria, dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da asiento a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos. Y provoca sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. A ver, todos diciendo la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro, que estás en el cielo, para el mundo.